Ser mexicano es sentirnos orgullosos de la herencia de nuestro país, incluyendo sus tradiciones, cultura y gastronomía, esa que nos da identidad como nación. Pues la cultura que tenemos, sobre todo el que siempre sabes que no importa que no estés en Puebla, por ejemplo, a cualquier ciudad que vayas siempre te van a apoyar, te van a, como si nos conociéramos. Y sobre todo, pues la gastronomía que tenemos, porque es algo que nos caracteriza mucho. Muy bien. ¿Cuál es tu comida favorita mexicana? El mole poblano, definitivo. Los mexicanos tenemos ciertas cualidades que nos caracterizan y a su vez nos permiten, a pesar de la diversidad, unirnos y ser solidarios cuando se requiere. La idiosincrasia, el compañerismo, el estar unidos en momentos difíciles y, por supuesto, en las fiestas. Somos muy solidarios cuando hay que ser. Septiembre es nuestro mes, ese que nos recuerda nuestro valor histórico, pero a su vez, la herencia que recibimos de nuestros antepasados, esa que a través de los colores de nuestra bandera nos hace vibrar y soñar alto. O sea, ser mexicano es ser una persona emprendedora, inteligente. O sea, ser mexicano es de lo mejor que te puede pasar en la vida realmente. Es que México es increíble, o sea, tanto la cultura, que es algo increíble que no vamos a encontrar en ningún otro lugar, tanto como la comida, que es algo tan delicioso que incluso en otras partes puedes llegar a encontrar simplemente por el sazón que hay aquí. Los mexicanos somos trabajadores, honrados, cálidos, divertidos, creativos, amorosos, fuertes, sensibles, capaces, serviciales, con un buen sentido del humor. En fin, las cualidades no se terminan, pero lo más importante es que los mexicanos, a pesar de la adversidad, siempre, pero siempre sabemos salir adelante. ¡Felices fiestas patrias! Que nunca nos rajemos, que siempre sigamos tan fuertes como lo somos hasta el día de hoy. ¡Viva México! Con imágenes de Ame Trujillo, Oscar Lozano, Fuerza Informativa Azteca.